De trabajo. ¿Así de sopetón? Sí, sí, sí. Por orden de gobierno, ¿no es cierto? Los empresarios nos mandaron eso. Dijimos que no, nosotros no hablamos de ningún tipo de derecho al trabajador, hablamos de las paritarias. Y esto fue lo que empezó a, seguramente han recibido órdenes de, han recibido información, y por eso ese discurso absurdo que no tiene nada que ver con la realidad. Además, está rodeado en el tema del transporte, por gente que no sabe nada, no sabe absolutamente nada, porque el transporte argentino, yo lo he dicho en más de una oportunidad, tiene el 21% de impuesto al combustible y la materia prima del transporte, el combustible. Y además, ese porcentaje que se le saca va a distintos lugares de gobierno, ¿no? Claro. Y después, los trabajadores camioneros, son alrededor de 180, 190, 200 mil, más o menos, hacen un aporte, el aporte del impuesto al trabajo, ¿no es cierto?, impuesto a la ganancia, mal llamado, que es una suma importantísima. Entonces, cuando este señor, el presidente, y los que lo rodean, en el caso del ministro de Transporte, hablan, no tienen noción de lo que dicen, no saben absolutamente nada. Porque además, digo, suman el peaje, encarece los costos, ustedes no tienen nada que ver. La goma, todo lo que significa. Pero yo lo escuchaba al principio del programa, me pareció muy, muy bueno. ¿Cómo va a hablar de ese tema en Día de la Bandera? Este señor no tiene noción de lo que es la bandera. Yo juré la bandera en Chubut. En la provincia de Sarmiento, Río de Mayo, sí, ahí juré la bandera. Este la había jurado con la señora esta que pusieron en cámara recién, la señora de Lagar habrá jurado la bandera, porque no tiene noción ni tiene respeto por la bandera, por eso dijo lo disparate que dijo y las sonceras que dijo. Pero además no solamente se dirige a usted y a su hijo Pablo, sino que habla de todos los laburantes del gremio, diciendo claro, la patota del transporte, los engloba a todos los laburantes. Si este señor haría el sacrificio que hace un trabajador, el 10% del sacrificio que hace un trabajador camionero, no hablaría las estupideces que habla. Porque un trabajador camionero arranca dejando a su familia sola. Sí. ¿No es cierto? Sí. Un día, dos días, 10 días, 10 días, si vale más. ¿No es cierto? Siempre lo hemos dicho, lo he dicho. No ve crecer a sus hijos. No puede estar en acontecimientos familiares. Y lo más desgraciado a veces es que pierde un ser querido y no puede estar presente. Este señor no sabe nada. Ni este, ni el ministro de Transporte, que es lo único que ha hecho en el transporte, es hacer la bicisenda. Por eso que no tiene noción de lo que dice ni sabe de lo que está hablando. Ahora, ahí hay un tema que es grave, que no se conocía, de que les están tratando de meter de prepo ya la flexibilización laboral o cambiar, sí, como decía el gobierno. Lo dijo Sica el otro día. Sí. Bueno, si Macri vuelve a ser reelecto, vamos por la reforma, porque la desocupación es producto de los convenios laborales. Y ya en algunos casos lo ha hecho. O sea, toman a los gremios, los presionan, ¿no es cierto?, y modifican todos los derechos, va perdiendo derecho el trabajador. Con nosotros no lo ha querido hacer. Bueno, cuando quiso imponer la reforma laboral, que le impidió fue Pablo, porque cuando dijo, espero que no haya otra Banelco, ahí se borraron todos los senadores y todo. Y ahora quiere hacerlo individualmente, pero con nosotros no lo va a hacer. Y yo le digo al presidente, claramente, si hay un responsable en el gremio, si hay un responsable, yo, el secretario general, no Pablo, yo, el secretario general. Y si tiene que hacer lo que tenga que hacer conmigo, que lo haga. Si me tiene que meter preso, que me meta preso. Pero yo no voy a hacer absolutamente nada que esté en contra de los trabajadores. Y si me cuesta la vida esto, también que lo haga. Porque él se maneja con muchos servicios, ¿no? Pues está rodeado de servicios, y por ahí uno aparece, qué sé yo, puede hacerle alguna cosa de lo que saben hacer los servicios. A usted ya, ¿no?, le pincharon los teléfonos, hicieron seguimiento, lo quisieron meter preso. Nosotros la semana pasada mostramos aquí la orden que le mandaron a Carzoglio con la detención. Sí, 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 sí. Con la detención para usted y para Pablo Moyano. Ahora, digo, ¿de dónde surge esta obsesión del presidente con ustedes? Y justamente por eso, porque no aceptamos que le quiten derecho a los trabajadores. De ninguna manera lo hemos aceptado, ni individualmente en la organización gremial, y ni en general, ¿no es cierto?, Pablo estando en la CGT. Entonces está obsesionado porque no puede creer, ¿no es cierto?, que haya alguien que sea capaz de decir, no,
hasta acá llegamos. Y estos somos nosotros. Y esto es lo, por más que nos quiera hacer lo que sea, y van a empezar a vuelta a revolver todas las cosas inventadas que no pudieron hacer nada porque no tenían nada hacer. Y además encontraron un juez que tuvo el coraje y la decisión de decir la verdad y hacer justicia. Por eso es, ¿no es cierto? Por eso está suspendido el juez Carsolio. Sí, sí, es sí. Un señor juez. Yo no lo conozco mucho de él, pero es un señor juez. Un señor juez porque la actitud que ha tomado, bueno, le está costando, ¿no es cierto?, esta suspensión que le ahora, es grave que esto pase. Es grave que un presidente use el día de la bandera para referirse de la forma que se refirió a usted o a cualquiera que hubiera sido. Pero además, esto que usted dice, que usted teme a partir de ahora que le inventen una causa, que lo espíen, que lo sigan, como ya Germano ha denunciado en muchas oportunidades. Sí, lo van a hacer porque esa es la forma de actuar. Las órdenes que recibe, ¿no es cierto? Y estamos dispuestos a bancar la que venga, pero no vamos a hacer nada que perjudique al trabajador. Hoy algunos medios decían que yo lo había ofendido al presidente, porque decía que era un descerebrado. Es una persona que no tiene noción de lo que hace, lo que dice, ni lo que está pasando, no tiene noción. Porque si tuviera noción, no haría los papelones que hace, como bien lo referían ustedes, en donde había chicos del colegio, en un club. Yo creía que era un colegio, pero un club. No, era un club barrial. ¿Por qué no lo hace con la gente común? Porque no puede hacerlo, porque la gente lo repudia permanentemente y quiere presionarnos, ¿no es cierto?, para que nos doblemos, y no lo van a conseguir, no lo van a conseguir. Y si no estoy yo, no lo van a conseguir con Pablo, y si no está Pablo, no lo van a conseguir con ningún trabajador camionero, porque nosotros... Por eso que yo siempre digo, yo me costó aprender a manejar el camión porque no sabía meter la marcha atrás, yo no sé recular, así que en ese sentido no va a tener suerte. Hugo, ¿cómo analiza esto? Aumento de la desocupación, la más alta de los últimos 15 años, 10,1. Bueno, es producto de la incapacidad de este señor, todas las mentiras que dijo cuando era candidato a presidente, y la incapacidad total y absoluta. O sea, esto ya no es ninguna novedad que esto se diga, es una capacidad total. Y yo creo que lo mejor que podría decirle, la tranquilidad que le podría dar a la sociedad, por lo menos algo de tranquilidad, la sociedad sabe. La mayoría de la sociedad sabe que no tiene más posibilidades. Pero si dijera, me voy a retirar cuando termine mi mandato, le daría un poco más de tranquilidad. Que es lo mejor que podía hacer ante la sociedad frente a todo este desastre que ha convertido en el país en estos casi 4 años de mandato, ¿no? ¿Van a acompañar ustedes al frente de todo la fórmula Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner? Sí. Nosotros estamos en el grupo de organizaciones gremiales, sectores sociales y políticos, sí, nosotros vamos a acompañar a la presidenta. Creo que hizo referencia... Hoy la expresidenta dijo que aún cuando estaban enemistados ustedes, ella jamás había tenido las adjetivaciones que Macri había tenido hoy con ustedes, ¿no? Sí, no, es cierto eso, es cierto. Bueno, pero eso muestra claramente la incapacidad, no solamente para gobernar, porque está demostrado en los hechos, sino para transmitir lo que sea. Es decir, en el lugar que lo hizo, en el día que lo hizo. ¿No es cierto? No tiene sentido, ¿no? Hugo, gracias, como no, siempre. Al contrario. Chao, buenas noches. Chau, que siga bien. Gracias. Bien, Irina Hauser, ¿novedades en la causa del correo? Novedades en la causa del correo.